pausa en esta charla con usted para dar paso a nuestra compañera Diana Silva. Ella es reportera del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. En este estado, como en otros 15, se elige gobernador. Diana, ¿cómo avanza la jornada? Muy buenos días, pues sí, dándoles el reporte desde Nuevo León. Les comento que al inicio de la jornada electoral se ha reportado, como en diversos estados, la apertura tardía de las casillas en diversos puntos de la zona metropolitana. Pues aunque pues, se preveía que se abrieran las casillas a las 8 de la mañana, muchos lo hicieron incluso hasta las 10 de la mañana o hasta más tarde. Miles de habitantes pues han visto afectados por esta situación, incluyendo a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y familias completas que acudieron desde temprano. En Nuevo León hay más de 7.000 casillas que se tenían que abrir, de las cuales un gran porcentaje pues han visto afectadas con esta situación, donde se tuvo que solicitar a los ciudadanos que se encontraban en las filas su apoyo para continuar con esta jornada. Además de este problema, pues caben destacar dos incidentes, uno donde este sábado se robó parte del material electoral en una casilla ubicada en el centro de Monterrey, luego que fue grabado, captado en un video y difundido en redes sociales, donde se ve cómo personas no identificadas interceptaron a los funcionarios, les quitaron ese material, los golpearon y después se dieron a la fuga. Ante esta situación ya las autoridades están haciendo las indagatorias correspondientes y pues también destacar que hay más de 10.000 elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales brindando esta jornada del 6 de junio para que se lleve a cabo pues en la mayor tranquilidad posible. Donde pues estamos expusiendo aquí en Nuevo León al futuro gobernador. También las 51 alcaldías se van a renovar, 42 diputaciones locales y 12 diputaciones federales. Muy bien, Diana, seguiremos pendientes contigo a lo largo de esta jornada. Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias al pendiente y aquí estamos para cualquier cosa. Y de Nuevo León vamos hasta Lagos de Moreno. Ahí nuestros compañeros de la Red Radio Universidad de Guadalajara nos dan un reporte de lo que está sucediendo.